presente el cuerpo? Las lesiones, tiene una quemadura en el brazo derecho. ¿En el brazo derecho? En el brazo derecho, sí. Producto de la electrocución. Fue electrocutado prácticamente, se puede decir que murió entonces. Sí. Pero la magnitud de las quemaduras, ¿qué se puede decir? No, quemadura de tercer grado, solamente en el brazo derecho. Pues muchísimas gracias. ¿El nombre suyo, doctor? Manuel Tena. Del hotel. A su orden. ¿Cómo es el nombre suyo? Félix Antonio Núñez. Félix Antonio Núñez. Félix, usted no se percató de lo que sucedió ahí, porque dicen que tenía varios días ya que muerto este hombre. No, señor, a eso de las 10 vino y compró un chicharrón ahí en la cafetería y de ahí se internó a su habitación, no iba a salir más. ¿La última vez que usted lo vio entonces, cuándo fue? Ayer, eso de las 9:30 por ahí. Pero presuntamente murió electrocutado, usted no escuchó nada, ¿no? No se escuchó ruido, no. No hizo ningún tipo de ruido. Nada de eso. ¿Usted lo conocía, el señor? No, señor. 3 días tenía. No, ni el nombre de él lo sé. Bueno, no se percató usted del mal olor que había tampoco. Claro, es porque... ¿Cómo se dan cuenta, justamente? El día vivo él. Entonces, ¿quién le informó a la policía a usted? ¿Quién se dio cuenta de su muerte? Bueno, yo esta mañana yo toqué la puerta varias veces, lo llamé señor, amigo, y no respondía, estaba preocupado. Y traté de llamar a la muchacha para que entonces dieron la puerta por el callejón, abrieron algo allá para persiana y percataron que estaba muerto. Bueno, ¿cómo se llama esto aquí? ¿Cómo se llama este motel? Bueno, esto funge como una pensión, anteriormente era esa pared, anteriormente. Es una pensión, ¿no? Algo así. Las personas vienen, alquilan habitaciones y eso. Bueno, ¿el nombre suyo entonces? Félix Antonio Núñez. Muchísimas gracias, Félix. Gracias.